funcionando. Descansé y taller donde los sueños siempre vamos realizando. Mira, hasta gracioso es.
Y usted es hermosa, lo sé. Mi nombre es Sasha, pero tú puedes decirme. ¡Chapeadora! ¡Eso es lo que tú eres! ¡Una chapeadora! ¡Sigue chapeando en discoteca! ¡No te apures, que tú y yo vamos a tener problemas! Señorita Sasha, ¿me podría poner al día? Por supuesto, mi amor. En breve te explico. Ahí está el árbol. Los juguetes de niñas. Ay, por ahí están todos reales, Santa. ¿Y por qué todos siguen en cámara lenta? Ay, que tan bueno todo le luce. Una vez lo vimos en una película y desde entonces todo lo hacemos. Chao, chicos. Bye. Bienvenida al club. ¡Deprisa! ¡Dejen de jugar! Pero estamos en una fábrica de juguetes. El hecho de que fabriquen juguetes no les da motivos. No estamos jugando. Estamos comprobando la calidad del juguete. Ustedes solo deben construirlos. Quienes deben disfrutarlos son los niños. ¡Güey, papá! ¡Pero es Navidad! ¡Es tiempo de compartir! Si quieres, me puedes dar compartirte helado. ¡Helado, helado, helado! ¿Helado? Sí, helado de la tarde y todavía no hemos visto la comida. Hablando de compartir y de comida, deberían de invitarme a mí. Porque yo si no traigo. Claro, no, no, tú sí que eres un hombre saludable y meritorio. Gracias, gracias, hermano. Te lo espero. Saludable. Meritorio. Sí, saludable. Tú nunca tienes nada, ni gripe. Y meritorio, porque siempre sale becado en todos los coros. ¡Ya basta! ¡Estamos retrasados! Mi novia también. ¡Qué miedo, ¿no? Vos, danos un break. No, pues me lo doy yo solito. ¿Quieres que me ría ahora o más tarde? Más tarde. Porque el que ríe de último, ríe mejor. ¿Y si te rompo los dientes? Por favor, concédame 15 minutos. ¿Y un chin más? Para acá me voy a mover, porque si no mis dientes voy a perder. Ok, pero recuerden que estamos retrasados. Y como es el primer día de trabajo de Tarán, les daré el día libre. Pero recuerden que mañana trabajaremos el doble. Tarán, si quieres te mostramos nuestra aldea. Sí, sí quiero. Muy dulces. A mí no me te tiran el piropo, ¿oíste?
que si no te llama el fiscal. ¿Pero tú crees que somos dulces todavía? A mí sí, que yo me llamo Dulce. Pero tú eres diabética. Pero no tienes por qué llorar. Pero ya tampoco le están haciendo un chiste para que se ría. Inocentes. No creo. ¿Qué dices? O sea, no puedo creerlo. Son tan tiernas. Solo las doy yo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Quiero que sepa que aquí se hace lo que yo digo cuando yo digo. Porque si yo digo todo el mundo con un pie arriba, se hace. Y si yo digo todo el mundo al suelo, se hace. Mi nombre es Margo y aquí se hace lo que yo digo cuando yo digo. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo vuelvo ahora. Gracias, baby. ¿Qué tienes en estos tacos? Un poco de polvo. Están muy sucios. No, no, yo me bañé. Sucios, los tacos. Oh. Oye. Parece que es gringa. Di que. Oye. Oh, no. Ok. Disculpe, ¿a dónde se dirige? Me siento como una fotocopiadora dañada. Tengo la ligera impresión de que la había visto antes. No, tranquilos. Ya eso está preso. ¿Podría ayudarme? Claro, es que podemos servirte. En un plato, por ejemplo. Yo tengo uno. Ay, baby, voten por mí. Por favor, que tenga un concurso en la aldea. Envía a Malta. Yo quisiera saber qué hacen ustedes aquí. Yo quisiera saber qué hacen esos duendes ahí. Venga, 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 voltense, voltense. ¿Puedo aprender a que se escapan? Los papeles, los papeles. Está limpia esta vaina, la vaina. Nosotras somos las investigadoras. Ojalá que nunca pongan un programa de televisión juntas. Ahí como que hay un programa de sudoración. Déjame ver, déjame ver, déjame ver qué pasa. ¿Está como está el Austin? ¡Me he pegado uno! La uno lo que quiere decir es que tienen dinero, tienen la taca, que tienen la funda. No, si ustedes tienen alguna tarjeta plástica o funda plástica. Mira, así se me dice que va a ir con la mochila roja. Cuidado, si la va al metro, cuidado, ¡policía! ¡Ahora! ¡Oh, no! Ella está tan los muchachos trabajando para terminar el aire. Y por otro lado, las chicas cocinando. A esto como que le hace falta salsa. ¿Qué le pasa a Lupita? Como eres un invitado de uno, vas a presenciar el momento más importante. Yeah.
sentados, todos están a mis pies. ¿Y tú, mi amor? ¿Me vas a pedir matrimonio? Es que soy tan tímida. ¡Saludos! Te diría que mucho gusto. Pero para eso, debe de ser más cara. ¡Mira, envidioso! Cómprate uno que es cuento de la vida y la tuya. No te saldrás con la tuya. Claro que no. Me saldré con la de ustedes. Cuando me roben el espíritu de la Navidad. ¡No! Ok. Está bien. No lo robaré. Lo tomaré prestado, pero sin permiso. Aquí la única estrella soy yo. Eso que está en el tope del árbol es un adorno. No te vamos a dejar. Estás en lo cierto. No me dejen. Seré yo quien los tenga a ustedes. No, eso está mal. No debes hacerlo. No debo, pero quiero. Y querer es por mí. Entiéndelo. No me des tiempo de cambiar y compartir. Entendido. Cambiaré la Navidad de esta aldea para siempre. Y ustedes deberían compartir el espíritu navideño conmigo. Antes de irme, me gustaría dejarlos con algo. ¿Qué tal la cancioncita? ¡Tiempo el pavo! Todo está perdido. Y lo que no está perdido, se lo robaron.